firmo que el doctor Vila Barberá, sector La Roqueta, Capins y 22 años. Muy bien, ahora dinos, ¿a qué te dedicas en tu vida cotidiana? ¿Estudias, trabajas, ambas cosas? Ambas cosas, sí. Estoy acabando derecho, a falta de entregar trabajo de fin de grado y de hacer las prácticas, estoy trabajando en línea. Una chica muy ocupada, por lo que veo. ¿Te queda tiempo para ti, para ocio? Sí, 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 la verdad es que suelo compaginarlo bien. Muy bien, ahora dinos cómo viste la tuya en las elecciones. ¿Te gustaron? ¿Pasaste frío, calor, nervios? Nervios sobre todo y muchísimo calor. ¿Sí? Sí, además con el traje de pañera, claro, es algo que acompaña al calor. ¿Qué sentiste al oír tu nombre? Un cúmulo de sensaciones, emociones, entre nervios, alegría, incertidumbre, esa sensación de no creértelo aún. Además fui la última y es creo que lo peor, ser la última, porque dices, ahora ya sí que no. Y de repente suena tu nombre y no te lo creas. ¿Esperabas ser seleccionada, no? A pesar de... Tenía una pequeña esperanza. No lo tenía más ni a todo el mundo, pero sí. ¿Y esperabas que preseleccionaran a María y a Raquel? Sí, la verdad que sí. A ellas dos las tenía muy bien, claro. ¿Y se ha quedado alguna compañera en el camino que podría haber pasado este corte? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? ¿Qué les dirías a todas ellas con ahora tener la misma oportunidad que tú de vivir este sueño? Que disfruten, que sigan disfrutando de las fallas y que sigan siendo como son ellas. ¿Te parecieron duras las preguntas del jurado o entran dentro de lo normal en un proceso de selección de equipo? Vamos a ver, partiendo de la base que el jurado, eran los presidentes en nuestro sector, la verdad que yo creo que entran dentro de lo normal, en un tipo de proceso como este. ¿Te vas a preparar de alguna forma especial para la trompeta? ¿Quizá algún traje más o está bien todo como está? Para la trompeta, no, quizá bien todo como está, tengo muchos trajes. ¿Vas a utilizar el de la preselección que te dio suerte o quizá otro o todavía no lo has pensado? No, sí, lo tengo bien claro ese porque es el que más me gusta, el que me ha dado suerte, bueno, que me ha acompañado en todo este año. Claro que sí. ¿Cuál es tu indumentarista preferido? ¿Dónde compras las telas? ¿Quién te lo confecciona? Las telas, las donde más me guste. Suelo visitar bastantes sitios este año, la verdad que he tenido el placer de ir a Catalá y poder confeccionar la tela casi a gusto. ¿Tienes un modista en particular o lo haces en el sitio? Tengo un modista, no, tengo un modista, se llama Paqui. Y estás encantada, vamos, que lo vas por a ella es encantadísima. Muy bien, ¿tienes la posibilidad de ser seleccionada para el aporte 2017, algo? Sí, la verdad. Yo creo que te vas a concentrar lo mismo, pero claro que sí, yo confío mucho en mí. ¿Y si una vez ya te dijeran, quieres ser la próxima fallera mayor de Valencia? Sí. Rotundo. Muy bien, ¿qué te parece el papel actual de las voces concesionarias en la actualidad? ¿Lo reforzarías su papel para descargar la agenda de la fallera mayor de Valencia o lo dejarías tal como está? Yo creo que podría reforzarse su papel, ya que están ahí y al menos que sea un poco compartido la exigencia y la carga. O sea, que reforzamos para descargar un poquito la agenda de la fallera mayor en tu opinión. Al menos que se compartan más años. ¿Qué condiciones crees que debe reunir como necesarias y suficientes la fallera mayor de Valencia en tu opinión? Sobre todo ilusión, responsabilidad, saber estar y ganas. Porque si tienes ganas y sabes cómo hacerlo, puedes ser valenciano. ¿Crees que la cuestión del idioma es importante o es accesoria? Digo valenciano. Yo es que soy muy partidaria de valenciano. ¿Para todos los actos, para algunos en particular, como la vida o para siempre? A mí me gustaría que fuera para la mayoría de actos públicos y todos los actos que se realizan en Valencia. Por supuesto, muy bien. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en vista de las fallas, quitar, añadir, modificar y mañana te dijeran, Alba, dinos esto que nos vamos a hacer realidad. ¿Cambiarías algo o lo dejarías todo como está? Como está, está bien. Quizá hacer llegar un poquito más a la gente que no es fallera el sentimiento que realmente es la falla. No es lo mismo una persona fallera que no vive la fiesta desde el mismo punto de vista. Entonces, no sé cómo, pero poder intentar hacer llegar ese sentimiento y no verlo como una fiesta. La fiesta y ya está. Es algo más. Integrar un poco la vida vecinal en lo de las fallas. Exactamente. ¿Qué canales son los más apropiados, en tu opinión, para potenciar la fiesta de las fallas en el exterior? Canales. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué canales habría que utilizar para que la reforzada se mejore? Los nacionales. Sobre todo quizá Televisión Española y Televisión Española podría ser un poco de comparación con una fiesta española, una fiesta nacional. ¿Qué piensa de las redes sociales? ¿También tendría su papel? Claro que sí. De hecho, hoy actualmente sí que cada vez más tienen un papel las fallas, pero habría que reforzarlo más para hacerlo llegar, pero eso es cuestión de la gente. Claro, y las redes sociales son parte de tu vida, Twitter, Facebook, Instagram. Sí.
una fallera mayor de Valencia. Perfecta, a mí me parece perfecta. Me parece genial, es una idea positiva y hay que ir por esa línea. Sí, para vale. Sí. De las próximas citas de programa de convivencia que tienes ahora con tus compañeras seleccionadas, ¿cuál esperas con más ganas? ¿Calvestra, visita a museos, hay alguna en particular, la batalla de los flores? Esa, la batalla de flores. ¿Tienes ya la raqueta, el complemento todavía? No, aún no, pero casi. Muy bien. ¿Y cuál es seleccionada para la corte? ¿Crees que podría compatibilizar tu vida profesional y académica con el tallero? La profesional sí que tendría que pedir una excedencia, no habría ningún problema.